Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar a nuestro compañero, don Vicente Valibrea Aguado, por su cargo como vicepresidente segundo de la Asamblea Regional. Vayan mis primeras palabras a saludar y a dar la bienvenida a los representantes de la Asociación de Mediación e Intervención Social, la Asociación de Juristas por la Mediación, la Asociación de Psicólogos por la Mediación, el Centro de Mediación de la Región de Murcia, la Asociación Murciana de Mediadores, la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, la Asociación de Mediadores de Cartagena y la Federación de Asociaciones de Mediación. Gracias por su presencia y bienvenidos. Me van a permitir que salude de una manera especial a doña Urbania Rondón, presidenta del Centro de Mediación, porque fue ella la que nos pidió esta moción. Me van a permitir también que comience con un ejemplo sacado de la página web del Centro de Mediación. Cuenta la leyenda china que había dos niños que se disputaban la posesión de un limón. Como solo había un limón, acudieron al anciano de poblado para que intentara resolver el conflicto. Después de hablar con ambos niños, el anciano peló el limón y entregó el interior de la fruta a uno de ellos que quería hacer un zumo y la piel al otro que solo buscaba llevarlo a la madre para hacer un arroz con leche. A eso le llamamos una óptima mediación. El propio significado de la palabra mediación resulta ya suficientemente expresivo. Se define como la acción y efecto de mediar, pero este verbo tiene a su vez, entre otras acepciones, la de interponerse en una discusión o un enfrentamiento para encontrar una solución. Las distintas organizaciones internacionales reconocen la importancia de la mediación como instrumento adecuado de resolución de conflictos, que aporta indudables ventajas, no solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino también con el propio sistema judicial. La mediación supone la obtención de una solución más rápida y ágil del conflicto y, frecuentemente, un ahorro de tiempo y dinero para las partes. Asimismo, la mediación determina una mejora del funcionamiento global del sistema de resolución de conflictos en la sociedad, aumentando su capacidad de respuesta y reduciendo la carga de trabajo de la Administración de Justicia, con el consiguiente ahorro de los enormes costos que siempre genera un proceso judicial. Ahora bien, para que la mediación funcione con eficacia, se han de respetar una serie de características básicas. La primera, la voluntariedad. Las partes libremente han de manifestar su voluntad de acudir al proceso, así como de elegir o aceptar al mediador. La segunda, la libre decisión de las partes. Estas han de alcanzar un acuerdo por sí mismas, siendo ellas las que tomen las decisiones de forma absolutamente libre y sin imposiciones de ninguna parte o de terceros. La tercera, la imparcialidad. Esta característica se refiere al mediador, pues éste no podrá posicionarse respecto de alguna de las partes. Y si observara que alguno de los acuerdos perjudica a una de ellas, deberá interrumpir la mediación. La imparcialidad exige que el mediador preste su ayuda a ambas partes sin tomar partido por alguna de ellas. El cuarto sería la neutralidad. El mediador no impone ni dirige acuerdos adaptados a su propia escala de valores. La quinta, la flexibilidad. Se trata de un proceso a medida de las necesidades de las partes y del tipo de conflicto. La sexta, la confidencialidad. Tanto las partes como el mediador se comprometen a mantener en secreto todo lo que traten en las sesiones. La séptima, carácter personalísimo. Las partes han de asistir personalmente a las sesiones de mediación, no pudiendo designar estas a un tercero que les represente. La octava, defensa del interés de los menores. El mediador y las partes deberán velar por el interés de los menores en caso de que existan, garantizando que los acuerdos no resulten perjudiciales para ellos. Y finalmente, la novena, la profesionalización.
y es que el mediador deberá tener formación adecuada con una cualificación profesional obtenida de una formación específica en el ámbito de la mediación. Pero ¿cuáles son las ventajas de la mediación? Pues muchas, porque por un lado es positiva para las partes, porque mantiene la salvaguarda de las relaciones personales respecto de las normas legales, permite el descubrimiento de intereses comunes, no figura un ganador y un perdedor, solamente existen ganadores, aporta una solución ágil y rápida del conflicto, ahorra tiempo y dinero, evita la incertidumbre del resultado. Las personas, al ser los protagonistas de la solución, asumen la responsabilidad de sus propias decisiones y se facilita el futuro cumplimiento voluntario del acuerdo. Permite decisiones más flexibles y adaptadas al caso concreto y previene futuros o mayores conflictos. Y es positiva para el sistema de justicia porque reduce la carga de trabajo de los órganos judiciales, disminuye costes y, de esta manera, el sistema de justicia puede centrarse en la solución de otros conflictos. El mediador debe contar con una formación específica que le habilite para el ejercicio de la función mediadora. Esta formación debe incluir como tronco común un conjunto de materias propias procedentes de la psicología, la sociología y el derecho, como son las relativas al estudio de los conflictos, la estructura de las relaciones de poder, las técnicas de comunicación y negociación, los fundamentos de derecho negocial, los fundamentos de criminología y el régimen jurídico de la mediación, sin olvidar materias propias del derecho de familia, penal, civil y procesal, en el supuesto de que la procedencia profesional de la persona que va a mediar no sea la jurídica. Ya me dirán ustedes si con este perfil los mediadores no es para descubrirse ante estos profesionales. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, nace con el objetivo de reducir el alto nivel de litigiosidad de los tribunales españoles, con 9 millones de casos anuales, y para incorporar la Directiva 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Con esta ley se pretende poner a disposición de los ciudadanos un método alternativo de resolución de conflictos de carácter voluntario, ágil, flexible y económico. Su necesidad ha venido siendo un clamor tanto por parte de los juristas como por parte de los profesionales de la mediación, ante la dispersión y carácter fragmentario de la normativa autonómica que regulaba una parte de su objeto, concretamente la mediación familiar. El hecho de dotar a la mediación, así como a los propios acuerdos derivados de la misma, de una mayor eficacia legal, constituye una auténtica vía alternativa, más flexible, positiva y constructiva para solucionar aquellos problemas en los que concurran aspectos emocionales o morales que encuentren en la mediación el cauce de solución idóneo. Los profesionales de la mediación celebran el día 21 de enero como el Día de la Mediación, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación número 98 sobre mediación familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el día 21 de enero de 1998. Pero en realidad no existe declaración alguna, ni a nivel europeo, ni nacional, ni de ninguna comunidad autónoma, de este día como el Día de la Mediación. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular, haciéndose eco de esta demanda, trae hoy al Pleno de la Asamblea Regional esta moción para solicitar al Gobierno que instituya el día 21 de enero como Día Regional de la Mediación. En palabras de la presidenta del Centro de Mediación de la Región de Murcia, doña Urbania Rondón, el objetivo es tener una fecha de referencia común en torno a la cual los diferentes actores vinculados a la mediación promuevan diversas iniciativas destinadas a focalizar la atención de la ciudadanía sobre las bondades de este procedimiento. Y continúa diciendo la señora Rondón, el Día de la Mediación será el punto de encuentro de las personas profesionales de la mediación. Será un espacio y un momento para encontrarse, compartir conocimientos
intercambiar experiencias, establecer relaciones de apoyo, descubrir, conocer las investigaciones, reconocer y premiar. Y termina informando que en ese día también se instituirá el reconocimiento a grandes aportaciones en la mediación que se celebrará en un acto solemne que las autoridades organizarán todos los años para animar, promover y facilitar iniciativas vinculadas a la acción mediadora. Muchas gracias. Gracias, señora Tomás. Turno de presentación de la enmienda parcial del Grupo Socialista. Tiene la palabra don Joaquín López. Sí, porque...